Muy buenas tardes, soy 27 de abril, me encuentro en compañía del concejal Togo en la vía que conduce del Líbano a La Polca, sobre el mercado de la Quebrada San Juan. Luego de unas denuncias y unos llamamientos que recibimos por parte de la comunidad del Líbano, donde afirman a través de unas fotografías como evidencia que la alcaldía del municipio del Líbano está arrojando unos escombros sobre el agua. Justamente estamos revisando el material, como podemos tener evidencias, luego de que hicimos la visita el 23 de abril sobre el sector del 20 de julio barrio, donde pudimos también hacer presencia porque pues todos conocimos del derrumbe que se presentó en este sector y la alcaldía del Líbano pues llevaba alrededor de 8 días y no levantaba pues este derrumbe. Entonces lo que podemos observar es que la alcaldía va, levanta los escombros y viene y los arroja a la quebrada San Juan. Es una situación muy lamentable lo que está pasando. Yo creo que la Corporación Autónoma del Tolima tiene que conocer y pues obviamente entrar a verificar y posiblemente pues hacer unas recomendaciones al municipio de Líbano, porque no puede ser que estemos acabando con el medio ambiente por parte desde la administración municipal. Buenas tardes. La verdad que sí, presidente, pues el llamado que nos hace la comunidad es muy preocupante, puesto que si la administración es la persona que debe de vigilar y debe de asegurar de que no contaminen los ríos, que no contaminen los nacimientos de nuestro municipio. Y hoy vemos aquí cómo en la quebrada del Alto del San Juan, que viene desde arriba de la reserva, hoy está contaminada y están tirando los escombros de la administración municipal. Entonces no hay ejemplo, y esto es un sector turístico donde nosotros siempre peleamos y luchamos desde el Consejo Municipal para que cuiden y no a la reforestación en este momento. Y podemos ver cómo botan los escombros. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? De recomendarle a la doctora Beatriz Valencia en cabeza, que es la alcaldesa de nuestro municipio, para que por favor haga un llamado a Cortolima, que es la unidad regional del Tolima, donde por favor que pongan cartas en el asunto sobre este proceso. Estamos totalmente preocupados, donde porque hoy venimos a hacer esta denuncia, este video, porque tenemos las pruebas. Aquí podemos ver en este momento donde cayeron todos esos troncos a la quebrada. Una quebrada que es la que alimenta a los barrios La Primera de Mayo, San Carlos y a la misma granja La Alsacia, donde ahí hay ciertos animales como el ganado o caballos. Entonces sí es preocupante esto, por favor Cortolima, para que tomen cartas en el asunto y le hagan ese llamado de atención a la administración municipal. Muchas gracias.